Para ropa, muy bien, escuchárselo. Sí, vale. ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿Para qué sirve esto? Para sentarse. Muy bien, ¿para qué más? Para lavar. Para lavar el pulpo. Mira, muy bien. ¿Qué más? Para tender la ropa. Para tender la ropa. Igual antes, ¿no? Igual una actividad antes de lavar la ropa. ¿Qué más? ¿Para qué más? Bueno, ¿cómo para te lavar la comida. Sofía adivinó, porque estuvo atenta a las explicaciones que le dieron a prensa, ¿verdad? O porque ya me lo contaron antes. Este aparato, que después vos van a explicar cómo se utiliza, porque no vamos a hacer una representación fuera de su lugar, es un aparato que se utilizaba para lavar la ropa. Que ponían así y lavaban. Vale, después vos van a explicar cómo se hacían. No mapa, que ves aquí, vamos a poner esto. ¿Sona vos algo este lugar? ¿Qué tenés aquí? Este, Viloira, ¿no? Y o barco que tenemos enfrente. O vos o cole, ¿dónde estaría? Aquí. Por aquí. Ah, mirade, por aquí, ¿no? Vinde, vinde. Aceptad vos. Este no es nuestro cole. Sí. Es o cole, ¿no? Sí. Claro, este es o cole. Ya es la plaza. Ahí, mira. Muy bien. Y nos, donde damos los talleres de memoria, es aquí. O sea, estamos muy cerca, ¿verdad? Do vos o cole. De feito, hai xente que ven os talleres de memoria que foi unha das encargadas de limpar o vosso cole, verdad? Sí, a Sara e a Carmiña. A Sara e a Carmiña. Muitos anos. Vale, entonces, nestes puntos que temos aquí van ser os puntos que imos facer agora no roteiro. Quen van ser os protagonistas deste roteiro? Quen pensades que vos vai contar todas as cousas? Do río. As persoas maiores. E onde están? Presentes. As persoas maiores. Miren, abride o círculo que vos las presento así para que saibades. Ela é Loli. Ela daqui é Loli, a do medio é Chochi e a outra chamase Mari, Mari Carmen, vale? Que nos van contar? Por que é importante que nos conten o día do medio ambiente e cousas do río? Pensades que nos van contar como é a composición da auga? Da tabla periódica. Aquí non se habla moi de lá. ¿Qué vos van contar? ¿Cómo se vivía antes? ¿Y pensáis que ten que ver algo de cómo se vivía antes a cómo se vivía agora?